endemoniado. Eso lo que el gobierno diga no, no es que dice mentira, miente. Şimdi karşıda gördüğünüz yer bir işkence evi. Şu anda Başkanlık Sarayı'nın önündeyim. Burada binlerce kişi her hafta toplanıyorlar. Porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Arkadaşlar merhabalar. Şu anda ne yapıyorum diyorsunuz. Ben de bilmiyorum kardeşim. Şimdi burada çıkacağız. Darbe döneminde kaybolan çocuklar var. Kaybolan anne babalar var diyelim. Yeni doğan çocuklarını çalıyorlar ve kendi yandaşlarını hediye ediyorlar. Çok üzünlü bir hikaye. Aynı hikaye Şili'de de var. Burada yarın milyonlarca insan toplanıp zor protesto edecekler, gülecekler. 40 senedir burada tabii ki çocukları kayıp torunlarını arıyorlar ve abuelas diyorlar. Abuelas? Evet. Abuelas y madres. Çünkü artık anne gelmiyor. Çocukları kayıp ölmüş. Çocuk da yaratıcı tarafından katledilmiş. Ama torunlarını arıyorlar. Çok yeteneksizim gördüğünüz gibi. Ben de bir katkı yapmak istedim. Bu o kadınların, büyük annelerin başörtüsü. Başörtüsünü temsil ediyor. İlerleyen bölümlerde de size anlatacağım. İşte bir Sotengo bu yapıyor. Evet. Bu gördüğünüz bugün babaannelerin, anneannelerin başörtüsünü temsil ediyor. Yarın milyonlarla beraber yürüyeceğiz. Gracias. Muchas gracias. Nuevo tatuaje. Yeni dönemde oldu. Burada genç arkadaşlarla beraber şeyler yaptık. Gracias. Gracias chicos. Muchas gracias. Hasta mañana. Yo voy a quedar en... Sí. Hasta luego. Bye bye. 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 Ciao. Evet. Burada yine devam ediyor. Benden yetenekli bu çocuklar tabii ki. Ben tam bir yeteneksizlik abidesiyim. Buenos Aires gördüğünüz gibi muhteşem bir şehir. Öyle insanlar... Tabii ki size diğer bölümlerde de anlattığım bir köpek çılgınlığı var. Evet, muhteşem. Burası da tıp fakültesi. Burada da kaybolan gençler olmuş. Arkadaşlar şu anda Başkanlık Sarayı'nın önündeyim. Burada binlerce kişi her hafta toplanıyorlar. Bizim cumartesi annelerini düşünebilirsiniz. Aynı o şekilde diyelim. Bu sembolleri... Plaza de Mayo'nun anneleri aslında. Olay şöyle, darbe sırasında birçok insan kayboluyor. Bu kaybolan çocukları arıyorlar. Bazıları hastanede çalınmış, çalıyorlar ve kendi yandaşlarına veriyorlar çocukları. Bugün bir DNA bankası kurulmuş ve bu DNA bankasında annelerini tabii ki bulamıyor çocuklar ama büyük anneleri arıyorlar. Onlar da bu büyük anneler. Abuelas deniyor. Por eso la consigna de las madres.
bu DNA bankasından şüphelenen çocuklar aile annesinden babasından gelip ya da itiraf ediyorsa büyük annelerini buluyorlar. Şili'de de var bu durum. Burada da var. Pinochet döneminde yaşanıyor Şili'de. Burada da Junta döneminde yaşanıyor. Evet. Bakın. Çok önemli. Çocuk bakın. Koluna dövme yaptırmış onu. Şimdi onu göstereceğim size. Que nada, son las banderas que siempre levanté, que siempre levantamos, que siempre seguiremos levantando y que justamente mañana en cada paso que demos en la movilización, en cada paso y en cada estrofa que... Mafia olmadan demokrasi diyor. Pero Alberto hizo lo contrario. Respondió con tu libro. Bu ara Güral de buradaymış. ¿Qué tal? Y a pesar de llegar a la presidencia con pocos votos, con más desocupados que votos, Néstor hizo lo que tenía que hacer. Turkey. Y a poco, Turkey. Turquía. Cambió la Turquía. Corte, sí. Creó las condiciones para... Yo hago un documental sobre esas cosas. Sí. ¿Tú dónde estás? ¿Argentina? Es Uruguay. ¿Uruguay? Ah, sí. ¿Tú? Y él es Uruguay también, pero vive aquí. Yo vivo acá. En Argentina. Ah, sí. Sí. Es más barato aquí. No, aparte sí. No, él se vino de Uruguay en el momento de la dictadura uruguaya. ¿Sí? Claro, él se vino para acá. Ah, entiendo. Y tuvo la suerte que no le pasó nada. Y es cierto. Sí. Es triste aquí. Sí, sí. Sí, ¿qué pasó? Muchos problemas en Turquía. Sí, tenemos en 80... Sí. Terremotos, inundaciones... ¿Qué? Agua, water. Ah, sí, 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 sí. Y... Terremoto. Sí, sí. Tenemos lo mismo dictatoria en 80s. Sí, 80s. Uruguay es un país muy libertad, con muy... Claro, es la forma con la que se hace, con la que se vende. Sí, sí. Si estamos en... El gobierno actual. Igual hay bastante libertad, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero tú no puedes ir a Uruguay. Sí, 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 tú puedes. No, yo vivo allá. Yo voy a Uruguay en 5 o 6 días. Ah, sí, yo vivo allá. Sí. Sí. Me gusta aquí mejor. No sé, pero Uruguay es bueno también. Son situaciones muy distintas. Aparte, ¿sí? Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes. Sí. 3,5, o sea. No es ni siquiera Buenos Aires, o sea, es una realidad muy distinta. Pocos habitantes. Es un raíz. Sí. Sí. Es un país, sí, sí, muy, muy pobre, ¿no? Yo tengo una pregunta. Aquí personas son peronistas, kirchneristas. Muchos. Muchos. Sí. Mucho más. No todos, pero muchos. Muchos. Podemos decir kirchneristas es izquierdas. Son sí, izquierdas, sí, 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 así, ah, seguramente, sí, seguramente. Peronista porque es military coup, junta contra Perón, sí, sí, era contra Perón, sí, no, junta, no, ¿no? No, no, cuando se da el golpe, no, o sea, cuando se da el último golpe militar, no es contra Perón, no, contra qué, contra las organizaciones sindicales, sí, fundamentalmente con la organización obrera, porque había un plan económico para imponer desde Estados Unidos, sí, y tenían que romper todo el entramado, sí, sindical de resistencia, sí, a las medidas que iban a tomar. Aquí había mucha organización, mucha, sí, pero muchísima organización. En los años, ya antes del 70, pero ya cuando el golpe aquí en el 76, tenías una organización popular enorme, enorme, con distintas tendencias políticas. La mayor siempre fue la peronista, ah, pero sí, había distintas tendencias, sí, políticas. Pero kirchneristas es peronistas también, ¿sí? Claro, sí, pero es un peronismo, por eso te dije enseguida, me dijiste, ¿es de izquierda? Sí. Sí. Pero, es un peronismo, pero más bien de Eva Perón. Ah, sí. Ah, entiendo, entiendo. No, sí. Si te conviene ver lo que fueron
algunas medidas de la época en que estuvieron en el gobierno Cristina y el esposo, ¿no? El Kirchner muerto. Porque son medidas revolucionarias. Porque Perón era un hombre de derecha, más bien. Claro. Sí. Hay que analizarlo en el contexto de la época, ¿no? En definitiva, él no quería saber nada con el marxismo, ni con el comunismo, ni nada de eso. Él le hablaba de la tercera posición. Sí. ¿Suena? Sí, sí. Tercera posición. Ni yanquis, ni marxistas, peronistas. Sí. Esa era la consigna. Entiendo. Pero era más bien no marxista. El kirchnerismo llega con medidas muy fuertes en todos los planos. Sociales. En todos los planos sociales. Pero muy fuertes, ¿sí? Incluso los primeros juicios a militares se hacen en la época de los Kirchner. Pero no solo los juicios, porque los juicios sería una parte. Después uno analiza lo que más les duele, y la fue, por ejemplo, que la Cristina Kirchner, en ese momento el marido ya había muerto, ¿no? Rompe los acuerdos de pago de la deuda que tenía Argentina con el exterior. No paga, o mejor dicho, paga en ciertas condiciones y no con los intereses totalmente de abuso que le imponía. Eso no se lo perdonaron nunca, nunca. Y eso fue lo que hizo Macri al revés, ¿no? Es decir, Macri entregó a la Argentina a través de unos préstamos que están pagando todavía hoy. Digo, el desastre de hoy de Argentina es eso. Es la herencia de Macri. ¿Dónde aprendiste a hablar español? Ah, más en Colombia. Ah. Pero no hablo perfecto. Pero entendemos, por lo menos. Sí, pero yo voy a... no hablé 2 años, yo olvidé mucho, pero cuando yo hablo, ¿te acordás? Sí, yo recuerdo. ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Colombia? 6 meses. 6 meses, suficiente. Ahora no. No, hace tiempo. Ah, sí, hace tiempo. Tres. Porque ahora te convendría, ese es un país donde podrías volver. Sí. Para ver, en serio. Es acá un... no se habla español, ¿eh? Acá se habla porteño. Ah, sí, porteño, sí, yo sé. Tenemos muchas palabritas. Sí, sí, muchas palabras diferentes, sí. Gracias. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, no hay por qué. Muy, mucho gusto. Tal vez nos vemos mañana. Sí, yo voy a quedar aquí. Claro, sí. Muchas gracias. Y suerte con la elección. Sí, gracias, gracias. Yollar trafiğe tamamen kapalı. Buradan milyonlarca insan, milyonlarca insan devam ediyor yol boyunca. Ta ki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na kadar, Casa Rosada'ya kadar. İnanılmaz. Yani insanın tüyleri diken diken oluyor. Çok güzel bir şey. Yani gerçekten inanılmaz. Bu 40 sene önce yapılan darbeye karşı bir yürüyüş. Bir daha böyle bir şeyin olmayacağını garanti ediyorlar insanlar aslında bu şekilde. Evet, işçi kabı var. Üf üf üf, dalayım mı şuraya? Hala. Üf üf, çok güzel. ¿Qué tal? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Turquía. Turquía, país. Sí. Eva Perón. Sí. Eva Perón'u sevdiklerinden dolayı davulun yüzüne vurmuşlar, da yüzüne de vuruyorlar. Aa, burası şeymiş. Tren istasyonu. İnanılmaz bir kalabalık. Bugün size bunu göstereceğim. İnsanlarla sohbet etmeye çalışacağız. Allah'ıma Doğu Perinçek'in posteri de var.
esto. Şimdi şu doğu peri çektiğim ya. Şuradaki adam. ...0.001 oyla. Abo, kalabalığa bakın arkadaşlar. Kalabalığa bakın. Kafayı yemelik. Gerçekten. Bunların arasına karıştım yanlışlıkla. Chavez Reis de burada. Arkadaşlar bakın, cep telefonumu internet almak için birkaç sokak öteye geldim. Buralar da dolu. Her yer dolu. Hugo Chavez, Maradona. Bugün 24 Mart 2023'teyiz. 24 Mart 1976'da Ordu Arjantin'deki yönetime el koyuyor. Arkamda kuklasını gördüğünüz Arjantin Cumhurbaşkanı darbeyle birlikte Kirli Savaş adı verilen bir savaş başlıyor. Binlerce muhalif öldürülüyor. Binlercesi kayboluyor. Bugün o kaybolan insanları, hala bulunamayan insanları ve ölen insanları anmak için Arjantin'de milyonlarca insan sokağa dökülüyor ve bunu bir daha olmamasını sağlamak için bir göz daha veriyorlar. Metallica. Sí, bueno. Perfecto. ¿Quién es él? Explicarme. Yo no explicar. ¿Quién? Ella puede explicar. ¿Qué tal? Buenas. ¿Quién es él? Videla. Sí. Fue el dictador acá de Argentina con su golpe militar en el 76. Fue el primer presidente de facto. Ah, sí. Presidente de junta. Exactamente. Sí. ¿Qué pasó en el 76? ¿Qué pasó en el 76? Sí. Se dio un golpe de estado cívico-militar, genocida en la Argentina. Sí. Uno de los tantos que se dio en toda América Latina, pero lo que es importante es que el golpe militar no ocurrió solamente en Argentina, sino que fue un proceso de golpes militares, cívico-militares, que se dio en toda América Latina, en lo que hoy se conoce como el Plan Cóndor. Sí. Muchas gracias. No. Tabii bu boş yolların tatilini, keyfini çıkaran baba kız da var. Evet. Eva Perón. Bugün yürüyenlerin lideri, peronistalar. Burada da dev bir portresi var Eva Peron'un halka seslenirken. Bunu kaldırıp yerine Messi koymak istiyorlar. Peron karşıtları bayağı imza kampanyası başlatmışlar ama tabii imkansız. Buenos Aires'in sembollerinden bir tanesi aynı zamanda. Öyle. Bugün bir bakanlık, sağlık ya da eğitim bakanlığı olabilir. Nunca más, bir daha olmayacak diyor. Ve tabii ki bayrak satıcıları fırsattan istifade. Amca ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Şimdi ben bu kalabalığın içine dalacağım. Böyle bir an kaçmaz. Barbeküler devam. Arjantin'de et her şeyden daha ucuz. Sudan bile ucuz. Ve bu şaka değil gerçekten. Bazı yerlerde su neredeyse et kadar pahalı. Şaka gibi ama öyle. Evet. Las Malvinas haritalarını yine görüyorsunuz. Şurada. İngiltere ile yapılıp kaybedilen savaş. Aslında bu savaş bir şekilde Arjantin'e demokrasiyi getiriyor ama Arjantinler için büyük bir yara ve
Her yerde görüyorsunuz bunu. Las Malvinas. Falkland Adaları da deniyor ama burada çok dememek lazım bu lafı. İngilizler öyle diyor. Biz Las Malvinas diyoruz. Allah! İşte bu ya! Yürü babacığım! Allah! Kim tutar seni? Kele, çekil lan, ilk ben buldum. İşte bu. Bravo, bravo. Ablam sen bir starsın, star. Oh. Bravo. Bravo! Yemin ediyorum ortamda olmayan sol örgüt yok ya. Olmayan yok. Maocular bile var. Doğu Perinçek'in adamı bu. Bu sokmuş alana. Sınıfındaki öğretmen vardı ya, ona benziyor adam. Abi, kalabalık inanılmaz ya, inanılmaz ya. Oy 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 oy. İnanılır gibi değil gerçekten. Oy. Bunlar homo ile yıkanmış, beyaz beyaz. Giyinmişler.
Şimdi Voltron oluşturuyorlar. Hey maşallah. Ay çok güzel fotoğraf bu. Kadınlar çiçektir. Çiçek babandır. Ay çok güzel. Ya bunlar hepsi kadın, bir erkek girdi araya. Çakal, çakal, çakal. O kendini kadın olarak tanımlıyordur. Kadın beyanı vermiştir ondan. Erkeği çıkarın oradan oğlum ya. Hüseyin abi çıkar adam, Hüseyin abi. Türkiye'de olsun döverler, yemin ediyorum araya girdi diye. Çok güzel oldu ama muhteşem. Aa, bir kadının bebeği de var. Şahane. Hadi kalkın, üşütçeniz. Taşa oturmayın, çocuğunuz olmaz. Hüseyin emmi, sen niye araya girdin emmim ya? Sakal makal, yazıklar olsun sana. Seni bulacağım oğlum, seni bulacağım. Seni bulacağım Hüseyin. Harika, çok güzel ya. Hanımefendi de güzelmiş maşallah. Kız bebekle dans etme kafasını uyuttun bebeğin, Allah cezanı vermesin. Bırak bebeği, uyuyor zaten. Allah'ım ya. Tövbeler olsun ya. Aha pideci. Messi burada bir maça çıktı. Aman Allah'ım, nasıl cehennem. Ama burası Messi'nin maçından çok daha kalabalık. Ve başkanlık sarayına geldi. Burası merkez. Benim evin dibinde bir biftek satan bir yer var. Çok ünlü. Bu Messi gelmiş yemek yemeye oraya. İnanılır gibi değil yani gerçekten. Binlerce kişi sadece ucundan görebilmek için adamı toplanmış. Aynı anda konuşmayın. Anam, silah sıkıyorlar. Kaçın. Panik yaptırmayın. Panik yaptırmayın insanları burada. Ama Arjantinlilerin hakkını vermek lazım. Bu kadar kalabalıkta hiçbir agresif vesaire yaşanmıyor. Muhteşem o konuda ya. Thank you.
kenardalar belli. Burada tam bir kaos artık. Meydana geldim, merkeze geldim. Allah Allah, Kızıl Ordu bunlar, baksanıza. Aa, saldırıyorlar yemin ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Karıştım. Esnafınız. Hayır. Yanlış yere girdim. Kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, kaç. Kimseler duymasın. Karşıya geçmem lazım. Papa'nın kilisesine, katedraline. Alkışlar, alkışlar. Yürü be. Dur. Ya insanlar o kadar kibar ve o kadar yumuşak karakterli ki çocuklarıyla bile gelebiliyorlar buraya ki milyonlarca insan var. Ne itişme, ne kakışma, ne kavga. Tamamen saygı çerçevesinde hareket ediyorlar. Genel olarak Arjantinlilerin, genel olarak Bolivyalılar hariç Güney Amerikalıların karakteri aslında bu. Bolivyalılar sinirli. Ben buradan karşıya geçebilir miyim acaba? Ya da bakın çocuklarıyla kalabalığa dalabiliyorlar. Türkiye'de mümkün değil böyle bir şey. Panik ortam oluşturacak hiçbir şey yok. Televizyon kanalı. Radyo mu bu? Ulusal radyo. Ne güzel. 93.7. Davul sesi duyunca por ejemplo. Kimin var?
Simón Bolívar, çok önemli bir figür Güney Amerika için. Ekvador, Kolombiya, Venezuela tek ülkeydi. Gran Colombia. Simón Bolívar araştırabilirsiniz. Öf, ete bak. Teyze adam döversin bununla. Muy bueno. Hola. Evet, burada ölen, kaybolan insanların fotoğrafları var. Hepsi çok genç. O zamanın devrimcileri, junta bazılarını öldürüyor, mezarları biliniyor. Bazılarının mezarları bilinmiyor. Toplu mezarlardan DNA testiyle çıkarılıyorlar. Ama çok daha korkunç bir şey var. Bugüne kadar iz bırakan hamile kadınları hapsediyorlar. Ve bilinmeyen yerlerde, mesela bir oraya gideceğiz. İşkence yapılan, hapis edilen bir yer var. Kadın şey diyor, ben diyor tren sesini duyuyordum diyor hapsolduğum yerde. O sayede hatırladım burayı diyor ve orada hapis tutuluyor, doğuruyor. Çocuğuna el koyuyorlar, çocuğun öldü diyorlar. Sonra tabii kadını da öldürüyorlar. Ama doğan çocuğu ve böyle yüzlerce, binlerce çocuğu kendi yandaşlarına hediye ediyorlar. Bu arada gerçekten de mesela öldürülen işte devrimci X diyelim ismine, ona çok benzeyen bir yandaşlarına veriyorlar. Çocuk da benzesin diye. Sonraları ya itiraf ediyor bu yandaşları ya da çocuk şüpheleniyor ve DNA testine tutuluyor. Bu sayede büyük annelerini buluyorlar. Zaten bu abuelas, başörtülü kadınlar da onu sembolize ediyor. O torunlarını arayan, çocuklarını arayan, yani çocukların öldüğü artık kesin tabii ki 40 küsur yıl geçmiş üzerinden. Ama torunlarını arayan, hala arayanlar var. Bulanlar var, muhteşem hikayeler. Bu hikayelerden bazısına erişmeye çalışacağız hep beraber. Evet, böyle. Çok üzücü. Şili'de de, Pinochet devrinde de aynısı yaşanıyor. Augusto Pinochet, Şili diktatörü. Ben karşıya geçeceydim ama. Abi buradan karşıya nasıl geçebilirim ya? Bir daha deniyorum. Yiyin gari. Biz et yemiyoruz tabi, diyetteyiz. Oh, nasıl iştahlı yiyorlar ya. Bir yerim şişece. Evet, vallahi geçiş buldum. Bak, buraya geçişi açıyorlar kibarca. Çok güzel ya. Arjantin, seni seviyorum ya. Ağlama yavrum. Niye ağlıyorsun sen? Evet. 1954'te daha 23 yaşındayken öldürülmüş. Ne kadar güzel, ne kadar gururlu bir fotoğrafı var. Çok üzücü. Evet. No mataras. Öldürmeyin diyor arkadaki büyük şeyde. Öldürmeyin. Bizde de bazı sol örgütler var biliyorsunuz. Terör örgütünün kıçından ayrılmıyorlar. Ayrılmıyorlar. Çok seviyorlar PKK'yı. Onlar bizim çocuklarımızı öldürürken, onlar bizim 20 yaşında öğretmenleri katlederken ses etmiyorlar. Bunu bir de sol adına yaptıklarını zannediyorlar ama sadece Türkiye'deki solu kirletiyorlar. Bu katil örgüte destek veriyorlar. Hepsi değil tabii ki. Bir kısmı. Ama burada görüyorsunuz tamamen şiddete karşı hiçbir osuruktan teyyare, faşist örgüte sol demeyerek güzel bir diyorlar. Umarım bizim ülkemizde de bu şekilde bir sol gelişir ya da öne çıkar diyelim, umuyoruz. Bu abim de burada yine
çocuklarını arayan abuelas onu çiziyor. Çok da güzel çiziyor ama biraz kendini de fazla kaptırmış. Çok pislenmiş elbiseleri falan. Her neyse. Hola chicos. De donde eres? De Chile. Chile. Ah. ¿Cómo sientes? Por eso, ¿puedes explicarme? ¿Tú tienes lo mismo dictadura de Pinochet también? Son sí. Dictaduras. Latinoamérica fueron avasalladas por dictadura orquestadas por Estados Unidos y por el capitalismo. Latinoamérica en general tenemos la misma historia. No es algo que nos diferencie a Argentina, Chile, Perú, Bolivia. Sí. Realmente. Tenemos también. Yo soy de Turquía. Turquía. Ah, bien. Sí, sí. De Turquía es un país de América del Sur en Europa. Claro, más o menos lo mismo. Pero sí, o sea, hasta que no haya verdad y justicia y castigo hacia los criminales de guerra, en la dictadura en Latinoamérica, esta gente no va a poder estar en paz. Esa es la consigna, yo creo. Es muy bueno, muy bueno. Y sí. Muchas gracias, mucho gusto. No, por favor, igual. ¿Santiago? No, Tomé. ¿Qué? Tomé, Concepción. Por Santiago Maldonado. No, por qué. Santiago de Chile. Sí, estuve en Chile, Patagonia, ya. Valdivia. Sí. Sí, muy bueno. País. Hermoso. El paraíso. Valparaíso, sí. Hasta luego. Evet, Çililer de katılıyorlar. Çünkü onlar da aynı, benzer geçmişleri bizim gibi. Zaten şey dedim, Türkiye dedim, Avrupa'daki Latin Amerika ülkesi. Ne oluyor lan? İlk defa polis gördüm bu arada. İlginç. Polis katiyen kesinlikle yok. Yani halka bırakmış durumdalar. Bu da inanılmaz bir şey çünkü yani milyon insan sokakta çocuklarıyla küçük bir kaos halinde neler olabileceğini düşünemem. Yani düşünemiyorum ama gerçekten insanlar çok akıllı bu konuda. Çok sakinler. Bir şey olacak gibi değil. Tabii ki bilinemez. Bolca ambulans aslında bulunması gerekiyor. Okey, şunlara bilmiyormuş gibi soru soralım. Chicos, ¿puedo preguntar una pregunta? ¿Para qué? Sí, es para... ¿Para esto. La marcha? Sí. So, ¿puedes explicarme qué pasó aquí? Sí. Dale. Hola, ¿cómo estás? Estamos hoy por la desaparición de 30.000 personas en la dictadura. Sí. Hace 40 años fue la vuelta a la democracia, una conquista de la clase trabajadora por los derechos. Y bueno, hoy es una gran conmemoración, porque me parece que es una fecha para hacer memoria y reconstruir de nuevo este estado, este país, esta sociedad. Sí. Así que es. Muchas gracias. ¿A vos? ¿Quieres hablar? No, no quiero hablar. Ah. ¿Sí? ¿No? ¿Nada? Hola. Dale, habla. Sí, ¿tú estás a hablar? ¿Tú quieres bueno, hablar? Bueno, estamos a 47 años de que empezó la dictadura militar, un día como hoy. Un día como hoy, un 24 de marzo, hace 47 años empezó la dictadura, en 1976, una dictadura contra... luchamos mucho los trabajadores, hubo 30.000 desaparecidos, y hoy seguimos luchando porque los mismos planes económicos de esa época están muy actuales hoy también. Hoy nos están robando las jubilaciones, con el decreto de Massa, como nos están robando en Francia en este momento, de la misma manera lo están haciendo acá. Muchísimas gracias. A vos. ¿Puedes explicarme quién son las abuelas? ¿Puedes? Dale. Sí. Las abuelas fueron, bueno, las que salieron, digamos, las que abrieron a nivel internacional la búsqueda de sus nietos e inclusive de sus hijos. Porque bueno, había mucho miedo en este país, entonces aprovecharon la prensa internacional para sacar, digamos, a luz lo que estaba pasando en la Argentina. Ellas todavía encarnan la lucha porque hay muchos nietos que todavía son apropiados y no aparecieron, porque la justicia, nosotros luchamos por memoria, por la verdad y por la justicia, porque hay archivados los nombres de los hijos apropiados por los militares en este país, por el golpe cívico-militar, porque hay muchos cómplices de esa apropiación que no fueron recuperados aún, que buscan su identidad y son las que sostienen la lucha
de también de los trabajadores, de los estudiantes, cuando salimos a luchar y somos reprimidos por todos los gobiernos que tuvimos en la democracia, inclusive. Y por la memoria de los que fueron desaparecidos en democracia, como Julio López, y otros tantos luchadores que fueron muertos por la vara de la policía por defender sus derechos. Las abuelas acompañan cada lucha que damos los trabajadores de la salud, de la educación y los estudiantes de este país. Por eso marchamos con el encuentro Memoria y Verdad Justicia encabezado por las abuelas hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿De dónde sos? ¿Nos puedes dar tu contacto? Turquía. ¿Turquía? Sí. ¿Tú conoces Turquía? ¿Los vas a subir a algún medio o algo así, el video o no? Sí, en YouTube, en documental sobre eso. ¿Me pasas tu número? Yo sé todo, pero mejor tú explica, ¿sí? Pásame tu número. ¿Mi número? Ok. ¿Mi WhatsApp? Sí. Yo no sé cómo usar eso teléfono. A 90... Sí. Ahí te mando. Sí, tú puedes. Gracias, Alex. Gracias, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, cuídate. Chao. Ahora te escribo. Hablamos. Hala para bozdurma burada devam ediyor. Onda başka bölümde Arjantin'deki ekonomik... Ya bu arada kız numaramı istedi. Hemen çapkınlığı da kattık işin içine ya. Yazıklar olsun Fatih Kuperan. Kuperan. Allah'ım ya. Evet. Komünist kızların tek aşkı. Her neyse. Devam ediyoruz. Bitmedi. Ya da bitti mi? Bilmiyorum. Az sonra. Evet, tren istasyonunun sesini duyuyorsunuz. Bu trenin bir hikayesi var. Biraz da anlatacağım. Las Abuelas. Evet. Las Abuelas. Ve arkadan tren de geçiyor. Las Abuelas'ın hikayesi Arjantin'deki 1976 darbesinin hikayesini, 1976 darbesinde yaşanan hikayeleri, kötü hikayeleri diyelim, takip ediyoruz. Burası çok önemli bir noktası gerçekten bu hikayenin. Şimdi karşıda gördüğünüz yer bir işkence evi. Size bundan bahsettik zaten. Büyük anneleri, nineleri, çocuklarını, torunlarını arayanları gösterdik. Hikayeyi size anlattık. Burası o hikayenin hapishanelerinden bir tanesi. Tabii kimse bilmiyor, gizli bir hapishane. Tüm muhalifleri bu tarz yerlerde topluyorlar. Mesela burada bir kadın ve kocasını, 20'li yaşlarında daha, alıyorlar. Kadın hamile, çocuğunu doğuruyor burada. Hapiste göremiyor, karanlık. Ama kadın diyor ki, anlatıyor, kurtulmuş bugün. Kurtulanlar, kurtulabilenlerden. Çoğu kayıp tabii ki ölmüş. Tren sesini duyuyordum diyor. O sayede burası olduğunu tespit ettim diyor. Tren sesinden. Hı. Yani gördüğün gibi o düdük sesi, istasyonun olması burada. Ve bir geçiş olması. Bakın şurada geçiş. Muhtemelen tespiti kolaylaştırmış. Şimdi burası bir müze. Çok da bilinmeyen bir müze aslında. Çok da turistik değil. Ama bu anıları canlı tutmak, unutmamak için zaten unutmuyorlar. Bakın, bir daha asla benim oğlum nerede diyor. 30 bin kayıp. Yine bu büyük annelerin başörtüleri. ¿Podemos grabar? No? Pero de dónde son, porque tienen que tener una autorización para poder. ¿Qué es lo que necesitan saber? ¿Qué fue este lugar? ¿Qué fue aquí? Sí. Creo que es use para prisión, ¿sí? Esto fue lo que se llamó en Argentina un centro clandestino de tortura y exterminio. Sí. Centro clandestino era el lugar donde traían a la gente que secuestraban en las calles por alguna cuestión política. Generalmente a este lugar trajeron a muchos ciudadanos, no solamente argentinos, sino de toda Latinoamérica. Sí. Porque este lugar fue base del Plan Cóndor en Argentina. Entonces, este lugar
funcionó de mayo a noviembre del 76 y durante el tiempo que funcionó fue el lugar donde traían a secuestrados que habían sido personas que tenían actividad política en sus países, del Uruguay, de Chile, de Bolivia, de Paraguay y de Argentina. Generalmente exiliados que pertenecían a alguna organización política eran traídos a este lugar. Por ejemplo, los uruguayos eran un partido que se llamaba el PDP, el Partido por la Victoria del Pueblo. Trajeron a todos sus integrantes y los tuvieron secuestrados acá. A muchos de ellos los asesinaron, otros fueron trasladados al Uruguay. Con los chilenos pasó con un grupo que se llamaba, llamado el MIR, chileno, que todos sus militantes que eran secuestrados eran traídos acá. Digamos, la función que tuvo este lugar, se calcula que pasaron 300 personas aproximadamente durante el tiempo que funcionó, era traer, si bien en oportunidades eran argentinos, la base para lo que funcionó y para lo que se alquiló este lugar era para traer a gente que era perseguida por lo que se llamó Plan Cóndor. Esa fue básicamente la función de este lugar. Y se termina de funcionar, digamos, se desmantela el centro clandestino en noviembre de 76 porque se fuga una pareja de argentinos que estaba secuestrada acá. Se fugan, entonces el lugar queda desmantelado y se van a otro lugar en lo que sigue funcionando. La misma, lo que se llama capa tota, el mismo grupo de tareas, sigue funcionando, digamos, secuestrando gente, pero ya en otro lado. Este lugar se cierra en ese momento. Sí. En ese momento se desmantela, digamos. Era en prisión para la tortura, ¿sí? Pero ¿tú tienes una conexión con víctimas? Yo soy trabajador de este lugar, pero no tengo conexión con algún familiar o alguna persona que fue desaparecida. Generalmente hay en algunos grupos de trabajo, sí, pero no en todos. Acá hay en el lugar, pero no, en este momento no están, pero sí tienen, sí, hay personas que tienen algún familiar desaparecido, sí, que trabajan generalmente en estos lugares. En este momento no hay, pero sí. ¿Puedes mostrarme? Sí, mira, este lugar está dividido en dos partes. Este lugar, que es la parte de abajo, y la parte de arriba. La parte de arriba está cerrada en este momento porque no tenemos la llave, porque es con, sí, la anticipación, sí, que se hacen las visitas guiadas. Pero la parte de abajo, funcionaba acá lo que era un taller automotor. Acá había autos. La, sí, persiana que se ve ahí, sí, se levantaba. Antes de ser tiempos de militares, es una auto, ¿no? Antes de la dictadura militar, sí, esto era un taller automotor. Acá, sí, había autos donde se arreglaban autos. El servicio autos nocturno. Un taller de autos. Sí. Era hasta ese momento. En el año 76, el lugar se alquila. Sí. Lo alquilan lo que es el servicio de inteligencia del Estado argentino, lo alquila para utilizarlo como centro clandestino. Esto no se lo dicen al dueño. Sí. Pero el fin con el que lo utilizan fue para eso. Entonces, cuando esto empieza a funcionar como centro clandestino, esta parte que en la que estamos ahora era la que era simulación de taller automotor. Acá había, sí, autos. Había un cortinado en el medio que cuando se abría la persiana se veían los autos y el cortinado. Pero del otro lado ya estaban los secuestrados. De este lado... Una dictadura de Pinochet. Claro, esto es una muestra que hay, que es para pisar, son los dictadores, sí, del Plan Cóndor, digamos. Este piso, que sí, esta parte es original, todo es original, no se puede tocar nada acá porque es materia aprobada de pruebas, la justicia. Acá ya había secuestrado toda esta parte, había secuestrado, sí, se torturaba gente en esta parte, digamos. La única modificación que hay es el baño, que no existía así en ese momento, sino que era una letrina. ¿Qué es eso? Eso es ropa de diplomáticos cubanos. Acá estuvieron secuestrados, sí, dos diplomáticos cubanos de la Embajada de Cuba que fueron secuestrados a la sede de la Embajada y traídos a Orleti. En ese momento el gobierno militar lo que había hecho correr y había enviado una nota a la Embajada diciendo que habían desertado, supuestamente habían desertado del régimen cubano y se habían ido sin rumbo conocido. Todo esto nunca fue creído por la familia y por los... Ya había indicios de que había estado acá, porque había sobrevivientes que habían escuchado que habían estado acá los cubanos.
Y en el año 2012 y 2013 se encuentran en San Fernando, acá en el norte de, en el río, en el norte de la ciudad de Buenos Aires, se encuentran dos tambores de 200 litros. En realidad se encuentran dos en 2012, tres en 2012 y uno en 2013, en los que se encuentran restos humanos con cal y cemento. Eso estamos hablando ya del año 2012 y 2013. Esos tambores son analizados por el equipo de antropología forense y lo que logran dar es que eran los restos de los cubanos que habían estado secuestrados acá. O sea que los restos de ellos aparecen en un río en el año 2012 y 2013. En ese caso, los restos, lo que hacen con los restos y con los tambores es que se los llevan a la embajada de Cuba, los reclama y se los llevan a Cuba, digamos. Pero como ven, como los conté anteriormente, esto es parte de lo que fue el Plan Cóndor. A los diplomáticos cubanos lo vino a interrogar un agente de la CIA norteamericana llamado Michael Towell con un agente del Servicio de Inteligencia chileno. Lo vinieron a interrogar acá y ahí los asesinan, digamos, a los diplomáticos cubanos. Y esta ropa lo cedió la familia cuando hay compañeros nuestros hace muchos años que fueron a Cuba, hicieron una entrevista con los familiares de ellos, les cedieron la ropa que tenían de los diplomáticos, que era ropa que tenían ellos para que contemos la historia cuando se hacía alguna actividad, digamos. Tengo una... Se hizo una actividad con la Embajada de Cuba y acá esa es ropa de ellos, digamos, sí. que utilizaban ellos. ¿Qué pasa con los torturadores? Hay muchos de ellos fueron condenados acá. Es una historia compleja porque acá hubo juicio, tuvo el juicio de las juntas en el año 85, que se juzga a los altos mandos militares. Sí. Pero posteriormente hubo leyes, lo que llaman acá leyes de impunidad, o sea, que dieron por tierra todas esas condenas, sí, y quedaron libres todos los militares. Esto se empiezan a volver a juzgar en el año 2004-2005. Sí. Y los juicios, por ejemplo, de este lugar, de Orleti y Plan Cóndor, que son las causas que se juzgan acá, se empiezan a juzgar en el año 2010. Sí. Entonces, a partir de 2010, empiezan a condenar, se encuentran culpables a muchos de los represores que estuvieron acá. Hasta ahora hubo cinco juicios de Orleti y Plan Cóndor. Son dos causas que se unen. Una se llama Orleti, que es con cosas que pasaron acá con argentinos, y otra que es la causa Plan Cóndor, que tiene otros lugares además de Orleti, y por los cuales se condenan a muchos de los represores que pasaron por acá. Hubo muchos que fueron condenados, que estaban vivos, ¿no? Porque muchos ya murieron. Muchos fueron condenados a perpetua, otros a otra cantidad de años, digamos. A la gente que se la condena, se la encuentra culpable de casos específicos. O sea, los casos del secuestro, tortura y muerte de tales personas, hay que comprobar que esos represores estaban en ese momento acá y participaron de esos casos. Eso se comprueba a través de sobrevivientes que testimonian y que estuvieron en el lugar, a través de comparar y de investigaciones que se hacen dónde estaban esos represores, porque los represores nunca hablaron y nunca contaron lo que sucedió. Es el día de hoy que siguen negando que estaban acá, y cosas que después ya en un principio negaban la existencia de estos lugares. Ya después hubo tantas pruebas que no se pudo negar más la existencia. Si en algún momento o en otro momento pueden subir, van a ver que ahí en el lugar hay disparos por todos lados, hay proyectiles de bala, mismo en la persiana, hay proyectiles de bala de lo que fue la fuga, que todavía hasta el día de hoy quedan, porque a partir del año 84 esto no se pudo tocar y quedó como está ahora, porque es prueba judicial. O sea, acá viene la justicia, investiga y a veces salen nuevos testimonios para investigar lo que sucedió este año. En realidad, el año pasado y a principios de este año se conocieron 7 nuevos represores que actuaron en este lugar. Estamos hablando del año 2023, una cosa que pasó en el 76. Este año se supo de 7 personas que no se sabían quiénes eran y que habían participado de acá de Orleti. Sí. ¿Tienes un banco de DNA? Como en Chile, yo sé, tengo banco una amiga de DNA para encontrar... Eso es para encontrar la identidad de los... ¿Aquí? ¿Puedes? Decís para recobrar la identidad de los... de ADN, decís, contesto ADN, eso, me estás dando DNA, es ADN, sí, ADN, sí, debe ser. Sí. No, el banco de datos lo tiene abuelas, sí, abuelas de Plaza de Mayo,
ellos son los que se encargan de eso. Acá, por ejemplo, lo que te puedo contar de este lugar es que hubo 12 niños que recuperaron su identidad. O sea, ¿sí? Que fueron niños que fueron apropiados o fueron secuestrados con sus familias cuando eran muy chicos y entregados a familias en adopción. Algunos fueron apropiados por algunos represores y otros fueron, como ya tenían 2, 4, 6, hay un niño que fue secuestrado con 8 años que estuvo acá y fueron cedidos o a familiares que tenían en su momento o abandonados en la calle. Algunos los toman familias que no sabían nada de lo que sucedía y otros eran apropiados, generalmente las que venían de mujeres que estaban embarazadas, sí. Les hacían nacer al niño y eran desaparecidas las madres y se quedaban con la criatura. O sea, hubo represor acá, por ejemplo, Rufo, otro represor llamado Fursi, que se apropiaron de esos bebés y se quedaron con ellos hasta que se descubrió la verdad y fueron enjuiciados, digamos. ¿A través de qué se descubre? A través del cotejo de ADN, lo que vos preguntás. Sí, sí, sí. Pero eso lo tiene nosotros, no es que lo tenemos nosotros acá, eso lo tiene Abuelas. Eso se hace en el... Ah, sí, sí. Sí, eso generalmente se encarga Abuelas de Plaza de Mayo y después ahí en el Hospital Durán, creo que es, ahí el lugar donde se puede hacer el cotejo de ADN. Sí. Donde se encuentran esas consistencias. ¿Cómo encontraste este lugar? ¿Quién dijo que...? ¿Cómo se encontró el lugar? Sí. Sí. Porque este lugar, había indicios, sí. La gente que estuvo secuestrada acá tenía algunos indicios que son, imagínense que acá no veían, estaban tapados, sí, estaban vendados. Sí. Sí, lo que se sabía que, por los sonidos, que había un tren. Perfecto. Que pasa, el tren que pasa enfrente, hay un colegio que ahora no se escucha porque terminó ya la clase, pero hay un que suena el timbre, los chicos, y que era un taller automotor porque estaban los autos y había un fuerte olor a aceite, y la persiana que tenía el ruido muy característico de la persiana, son los indicios que hicieron que una persona, un uruguayo, que se llamaba Rodríguez Larreta, de Piera, que estuvo secuestrado acá, se lo llevan en traslado de los primeros 24 uruguayos del Frente Amplio, que son trasladados al Uruguay y sobreviven, 24 personas que sobreviven. Hay una de esas personas, que es este periodista, en que secuestraron a él y al hijo. En realidad lo secuestran porque estaba buscando al hijo que había sido secuestrado acá. A él lo dejan en libertad a fines del 76 y se viene a Argentina, del Uruguay, y empieza a buscar dónde estuvo secuestrado. Localiza el lugar, le saca una foto a la parte de arriba del cartel que había del taller automotor y el nombre que cree leer es Orletti. En realidad, el taller se llamaba Taller de Automotores Cortel. Cortel era el dueño de este lugar. Al que le alquilan el lugar, el taller arriba había un cartel que decía Taller de Automotores Cortel. Él cree leer Orletti porque el cartel estaba viejo y se va a hacer la denuncia al exterior. Él va a hacer una denuncia en un informe que se llama Informe Orletti. Por eso queda el nombre Orletti. Y sí. Hace un croquis del lugar, cuenta todo lo que sucedió acá adentro. Es la primera denuncia que se hace de este lugar y es la localización del lugar. La hace este uruguayo y le pone Orletti. Por eso queda el nombre Orletti. Nunca se llama Orletti, pero la denuncia de Rodríguez Larreta Piera fue la primera denuncia y la primera persona que localiza el lugar. Más allá de las personas que se habían fugado de acá, que... se fugan, regresan porque han quedado familiares acá y no pueden volver a contar. Última. Sí. ¿Sabían las familias adoptivas que los bebés fueron robados? Claro, por eso ahí hay una diferencia entre las que son adoptivas y las que son familias que se apropiaron. Sí. Ahí hay un término que es el que hace la variante, digamos. El que adoptó, por ejemplo, hay un caso, el caso de los Julián Grisonas. Son dos chicos de 2 y 4 años que fueron llevados a Chile. Se los secuestra, lo tienen acá con su familia, se los llevan a Uruguay y de Uruguay se los llevan a Valparaíso. Los dejan en una plaza de Valparaíso y los adoptan, adoptan a los dos una familia de origen chileno que no sabía nada de lo que había sucedido, sí. Por ejemplo. Ese es un caso. Otro caso es el caso de, por ejemplo, Carla Artés, que tenía 6 meses, estuvo secuestrada con su madre acá, a la madre la desaparecen y a Carla Artés se la apropia un represor de acá, Rufo. En ese caso es apropiada. Lo mismo que Mariana Zaffaron Isla, que se la apropian y se la llevan a Uruguay, Fursi, otro represor de acá. Muchas son, generalmente, los bebés que nacen de un vientre
en un centro clandestino, ese caso, esos casos de bebés son apropiados por algún represor o familiar de represor. Casi el 90% de los casos, ¿por qué? Porque era a la madre se la desaparecía, se quedaban con el bebé. En el caso de que ya tenían alguna noción, que se los conocía o que eran chicos que tenían 2, 4, 6, 8 años, en esos casos quizás sí eran llevados con la abuela o quizás eran enviados, como en el caso de Julián Grisona, dejados abandonados en Chile o dejados en la casa cuna por adopción. En ese caso son adopción y que sí puede ser que no sepan nada de lo que había sucedido. Pero en los casos de apropiación es muy raro que no supieran quién era, porque en realidad lo que hacían era tener como una lista de quién quería tener chicos, digamos, para llevárselos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Emilio. Emilio Van Hout. Emilio Van Hout es mi apellido. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. ¿Una foto? Sí. Acá pueden... por ti. Ah, conmigo, sí. Sí. La bandera uruguaya está acá por lo no, que... No, está bien. No, digo que es uruguaya por el caso de los uruguayos. Sí, hubo muchos uruguayos acá. No. Ahí te estoy contando por qué. Sí. Ahí. En Turquía tenemos los mismos grupos. Es Madres de Sábados. Sí. Agárralo porque...